Espectáculos. Dirigida por Valentín Grishenko, la compañía de Rusia Classical Ballet presenta hoy y mañana el cuento clásico de La Bella Durmiente, un espectáculo lleno de magia y romanticismo con la más pura esencia del ballet clásico de este país. Y por eso hoy recibimos con muchísimo gusto aquí en el estudio a Gustavo y a Uliana Kelestova, quien es también bailarina. De entrada, thank you for coming, gracias por venir. Antes de salir aquí al aire, le estaba preguntando que qué se sentía el público mexicano. I was asking you how you felt Mexican public. Mexican people, no? Yeah. The feeling you were getting. So can you tell us a little bit about it? Yeah, Mexican people are very passionate. You know, it doesn't matter. La gente mexicana es apasionada. Yeah, they're making a lot of applause for us. Oh, yes. Le están aplaudiendo muchísimo. Yeah, you deserve it. Yeah, thank you. And it's you're feeling very grateful for that. So, y se sienten muy agradecidos por eso. You're feeling that you're important to be on the stage in front of those people. Sientes que eres muy importante estar, ¿no?, en el escenario en frente de estas maravillosas personas. Tell me one thing. Everybody thinks about ballet as a very very strict method of living. Is it really strict? O sea, todo el mundo cree que el ballet es un método muy duro de vivir, o sea, es muy difícil. ¿Es realmente estricto? Yes, it's very, very special and very difficult. Es muy especial y muy difícil. Yeah, because we have to be in shape all the time. Porque tenemos que estar en forma todo el tiempo. Yeah, it's really daily hard work. Es trabajo diario. And doesn't matter what's happened with you, you have to be in shape, you have to be sparkling on the stage. Claro, tienes que estar brillando todos los días en el escenario, no importa cómo esté tu día. So all what's happened in your life have to be behind when you are on stage. Todo lo que pasa en tu vida tiene que quedar atrás. Yes, I know, mm-hmm. I know what you mean. It's, yeah. it must be tough. Mm-hmm. Gustavo, ¿qué onda? ¿A qué hora se decidieron traer el ballet para acá? Cuéntame todo. Fíjate que es la cuarta vez que viene a México este ballet. Ok. Sí, la primera estuvieron aquí con El Lago de los Cisnes. Ah, yo la vi. Fue exitosísimo, ¿verdad? Nos fue muy bien, gracias a Dios. Sí. Después estuvimos con Cascanueces. El año pasado estuvimos con Romeo y Julieta y ahora en esta ocasión La Bella Durmiente. La Bella Durmiente. ¿Verdad? Sí, cada vez que viene este ballet, la verdad, ya el público lo está reconociendo como un ballet de mucha calidad, ¿verdad? Por su vestuario, por su escenografía, por la calidad de sus bailarines. Entonces, pues nos da mucho gusto, ¿no? Que esté teniendo cada vez más aceptación, sobre todo este grupo, que sea más reconocido cada día. Definitivamente. Juliana, how does it feel to be in the Russian ballet? In Russian ballet, ¿cómo se siente estar en el ballet ruso? Wow, o sea, ¡au! Of course, I'm really proud to be the part of this. Estoy muy orgullosa de ser parte de eso. Because the Russian ballet is kind of cliché. Es cliché, claro que sí. Yes, so of course in the whole world, when somebody heard about, oh, you're from Russian ballet, of course you're feeling so proud to be the part of the best ballet in the world. Sí, se siente muy orgullosa de formar parte del mejor ballet del mundo. Actually, people think that ballet comes from Russia and not from France. Yeah, but it's not true, of course. Because you're so good, ¿no? La gente piensa que el ballet viene de Rusia y no de Francia, justamente porque el ballet ruso es maravilloso. ¿En dónde se van a estar presentando? El día de hoy y el día de mañana a las 8:30 de la noche en el Teatro, Centro Cultural Teatro 1. Ok. Que se encuentra en Chapultepec y Cuauhtémoc. ¿Y la venta de boletos dónde? Por Ticketmaster. Ok. Ticketmaster, sí. Ya podemos conseguirlos. Sí, sí, ya están a la venta desde hace varios días. Sí, definitivamente. Qué gusto poder ir. La verdad que sí, porque bueno, ya quedan pocos boletos, sería muy bueno que... No, bueno, ya yo ahorita voy a salirme del aire porque voy a comprar mis boletos porque qué maravilla. Uliana, thank you for being here. Congratulations for your big effort because I know it's been tough. Felicidades por tu gran esfuerzo porque sé que ha sido un camino muy difícil. Gracias, Gustavo, por estar aquí con nosotros. Gracias. Les invito en casita a ver el ballet porque esto se va a poner maravilloso, La Bella Durmiente con música clásica de Tchaikovsky.